Amigos de Contrapunto.com, bienvenidos a su Triple Play. Hoy vamos a abrir un pequeño paréntesis en nuestras habituales crónicas beisboleras para dedicarle algunos minutos a los Juegos Olímpicos de Río 2016, que este domingo tuvieron su jornada final. Unos Juegos Olímpicos donde América Latina logró conquistar 52 medallas, 19 de ellas de oro. Preseas, queridos amigos, que tienen un valor agregado si consideramos que habitualmente los Juegos Olímpicos son un escenario que las grandes potencias emplean para desplegar todo su potencial, tanto económico como tecnológico. Para que tengan una idea de lo que queremos decir, los cuatro primeros países en el medallero definitivo de Río 2016, Estados Unidos, Inglaterra, China y Rusia, cada uno de ellos acumuló más medallas que todas las sumadas por América Latina. Los próximos Juegos Olímpicos se celebrarán en Tokio, Japón, en 2020. Vamos a ver si en estos cuatro años, nuestro continente, el continente de habla hispana, de habla en español, logra recortar esa diferencia. Les habló Humberto Acosta. Hasta una próxima oportunidad. No sin antes recomendarles, como siempre, que se den una vuelta por nuestro Triple Play aquí en sucontrapunto.com.